Good morning, afternoon, evening, or whatever. Welcome to my stream. Thank you. Oh my god. So, I've been told that ERL doesn't exist and it's new for me. I'm not into rich news, so some of you have to tell me that ERL doesn't exist anymore. So, first things first, I'm going to download the last podcast, the one before this one. Let's see. It was yesterday. Yes, download. Okay, so let's check how just chatting is working now, because if I search ERL, it doesn't work anymore. There's ASMR talk shows. Let's try just chatting. Just chatting. Let's see how's it going. How I'm working out. I'm just chatting. Right now, I will not appear in the tab, but eventually I will. Okay. So I have to edit my tags, right? Because my usual tags have just disappeared. Okay. Okay, new tags then. Just no chat, not new tags, chat. No. Speedrun, why speedrun? Okay, now the tags are in Spanish for some reason. Okay, chatting. Chatting. Okay, chat. Eat and chat. Okay. Yes. I want the tags in English, please. I want the tags in English. In English. Guide the tags. Okay, so I can't add tags in English because this channel is... Hola. Okay, I'm back. Okay, so my tags. What tags to use? Pregunta lo que quieras. Okay, this will work. What tags? Family friendly? No. I want to see all the tags. Ask whatever you want. Yes. That works. Aram. What the hell is Aram? ASMR, not anymore. Blitzcom, no.
Alcoholic drinks elaboration. Good. Carry money. Give me money. Ah, poker. Yeah, money game. Okay. Coaching. Yes, that's me. What else? Okay, comics competitive, musical composition now, cooperation, deck building, interesting, drones, couples, that sounds so not, no, that doesn't sound any good, educative, maybe. How many decks can I have? Because if I can have more, why not? Fashion, yes. Game news. No, I'm not into that. There's no singing. There's no singing. Why? Why no singing? Musical composition, that's not singing. Just can have 5 tags, so yeah, it's working out in them. Okay, ask whatever you want, coaching, educative, fashion, or waste for the limit. Waste for the limit. Okay, then it will work like this. Okay, just chat him. IRL is dead. Just chatting is the new thing here. Okay. So now that we are here in this new something, in this new just chatting, let's spam a service. Why not? Okay, let's go. Yes, just chatting. So are my new texts showing? Yeah. Okay, can't I add English to the text? Why? I want to add that. Hola, Wiesler, ¿qué tal? Estoy aquí viendo qué es esto de Just Chatting. IRL ha muerto. Y hay un nuevo modo de etiquetas. No sé si cambiar el idioma inglés. Es posible que lo haga. La gente que habla español no tiene dinero. Es que ayer me pasó algo jodidamente extraño, Daena. Cuénteme usted. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado?
Espera, hay etiqueta LGBT. No la he visto. LGBT. Uf, LGBTQIA plus what? Prefiero ni ponerlo. Pero no aparecía en la lista. Es los después de dos semanas sin saber nada de mi ex, encuentro un directo de ella por YouTube. Porque yo no miro a quien me suscriba, muy bien. No voy a poner la etiqueta LGBT, que cúrculo. Paso. LGBT, ahí se acabó todo. Esler, pero lo miré y estaba ella. Miré un vídeo de hace una semana y tenía ya otro. ¿Y qué pasa? Porque es extraño. Porque ella no hacía directos. Bueno, pues ahora se sentiría sola, ¿vale? ¿No ves que yo estoy aquí porque me siento sola? Porque nadie me quiere. No, no es verdad. Estoy aquí porque me aburro. Porque tengo que hacer cosas de ordenador y no me apetece hacerlas sola, así que me habéis acompañado. Es leer al caso, descubrí que fui un cornudo. Bueno, a ver. Hola, Iván. A ver, Esler. No, no te voy a decir lo que te dijo tu familia. Te diré lo que te dije en su momento. Normalmente, y te lo dije de... Esler, no te quiero joder, pero... Normalmente las relaciones a distancia significan cuernos. Por eso yo solo que en las relaciones a distancia, si las personas se conocieron en persona y han determinado que la relación sea abierta. Porque si no pasa lo que pasa. Pero bueno, espero hayas aprendido la lección. A las dos me volví a enamorar, pero de otra. It's magic. Como sea a distancia, te voy a mandar una ciberbofetada porque no has aprendido nada. Espero que no sea de otra distancia. Es de lo único que pude hacer es decirle que no tenía credibilidad ninguna como persona y que no la quería cerca, lo bloqueé de todo. Bueno, normal. Es que a ver, o sea, relación a distancia significan cuernos. Muchas veces. El mucho por ciento de las veces. Te vas a reír esa distancia. No me pidas consejos. No me pidas consejos, Esler. Esa distancia, vale, aún no tienes nada con ella y ya eres un cornudo. Lo siento. Yo tengo una forma de actuar, ¿vale? Es un poco cruel, pero es muy efectiva. Si cometes un error, yo te aconsejo. Si lo cometes dos veces, te abandono. Fin. Da igual. Ni aunque fueran 3 metros. No. Mi cuestión ahí es... ¿Has aprendido la lección? No. Entonces no tengo nada en lo que ayudarte. No, es que es así. Es así. Oye, que yo he tenido alguna relación a distancia, pero siempre han sido relaciones abiertas. Y no ha habido cuernos. Que yo sepa. A ver, para mí cuernos es que una persona engaña a otra. Ojo, puedes tener una relación abierta y que te pongan los cuernos. Porque a lo mejor el trato sea que si tiene algo con alguien te lo diga y entonces te lo niegue o... Si se me entiende. Soy un masoca. No, es que no has aprendido la lección. Eso es una cuestión no de masoquismo, sino de inmadurez. Las personas maduran porque aprenden. ¿Vale?
No has ganado puntos de experiencia, no has subido de nivel. Eres un noob de la vida. ¡Noob! Iván, las relaciones de distancia son que le envías un te amo a la chica mientras ella se la chupa a otro, más o menos. Sweetie, Oliwi, Oliwi, Sweetie, ¿qué tal? Mira, me acabo de acordar ahora que te he visto ahí con tu espada verde. Bueno, la espada es blanca, me da igual. Le tengo que quitar los privilegios de moderador. A ver cómo se hace esto, porque soy súper... Nunca le quito a nadie los... ¿Cómo deshago a alguien de moderador? Vamos a ver. No sé, voy a buscar en Google. How to unmod? Tweet. Oh, do you mod someone on my channel? Vale. Esle, no creo que por desconfiar más sea mejor. Ah, no, no, no es una cuestión de desconfiar. A ver. Yo soy el tipo de persona que no soy celosa. Y me han engañado. Y yo he engañado, ¿eh? Yo he engañado y me han engañado. No las mismas personas. Yo engañé a una que no me engañó. Luego yo fui engañada por otra que... Bueno, lo de siempre. No es una cuestión de no confiar. Es una cuestión de no tener relaciones a distancia. De no tenerlas directamente. O de si se tienen, que sean siempre abiertas. 100% abiertas. En plan de... Puedes acostarte con quien quieras y si quieres empezar una relación con otra persona, me lo dices. Sweetie, me ha llevado el cosplay y estaba durmiendo. Bueno, pero ¿alguien lo ha recibido o nanay? Esler, ¿por qué acordar una relación abierta a alguien es como de antemano te digo ya que no confío en ti ni en nadie? No. Como que eso no llega a nada en un futuro. Mentira. Y ahí está... ahí tiro de tu ignorancia al respecto. Relación abierta significa... No es que no desconfíe de ti. Es que no soy estúpido. O sea, tener una relación a distancia con alguien sin que sea relación abierta, para mí, directamente es estúpido. Y tú supuestamente tenías que aprender, haber aprendido esa lección. O no tener relaciones a distancia o si las tienes abiertas. No hay ninguna otra opción. Las únicas personas que conozco que han tenido relaciones a distancia han sido cerradas. Han tardado menos de... 3-6 meses en dejar de que sea a distancia. Y son casos ultra mega extraños. O sea, no pretendas que a ti te ocurra. No te va a ocurrir. No te va a tocar la lotería. Sweet, lo tengo que ir a buscar a correos. Bueno, pues voy a buscarlo. Para mí una relación abierta es abierta a conocer a otras personas. Sí, claro. Te acuestas con quien quieras y si quieres iniciar una relación con otra persona, lo dices. Oye, que he conocido a alguien que prefiero que nuestra relación termine. Fin. Sin tonterías, sin mentiras. Vale. Ah, fácil. O sea que si pongo unmod... ¿Cómo era su nick? Necesito ver los rankings. Si es que siguen ellos. Imagino que sí. Sí. Jorge barra baja de Cristo. Vale, ya nos madera. Vamos a ver porque de repente me han llegado mails de todo el mundo que estaba esperando mails desde hace días. ¿Por qué? ¿Por qué? Me han respondido mis médicos. Vale, a ver. Iván, yo tuve una relación a distancia con una chica argentina y por causa de la vida se mudó a vivir a mi país y tuvimos 3 años de noviazgo. ¿Ves? Las únicas relaciones a distancia que funcionan son las que dejan de ser a distancia. El resto no. No me toman mis hormonas hoy, soy tipo de más. Voy a por más. Vale.
Pues eso. Que es de que no. Ya aprenderás. Supongo que la cuarta aprenderás, pero que no. Que abras un poquito los ojos y tengas relaciones de verdad. Relaciones de adulto. Que las relaciones a distancia no son más que el resultado de una persona que tiene miedo a tener relaciones de verdad. Tómatelo como quieras, mejor con un vasito de agua, pero esto es así. Pero a mí, si me comentas algo de esta relación que quieres iniciar, mi respuesta va a ser ponerme como se puso tu familia. Porque tenían razón. Pero te lo dijeron de una manera desagradable. Yo a la primera no lo digo de una forma desagradable, a la segunda sí. Bueno, y dejando claro ya que todas putas y todos putos, vamos a ver, me han contactado mis médicos. Bien. ¿Me han enviado algo? Ah, vale, perfecto. Ah, ya puedo hacerme la analítica para ver qué tal voy. Ya tocaba después de 10 meses. Vale, perfecto. Vamos a ver mi carta de analítica. Al fin, tío. Han tardado como 2 semanas en responderme. Sé que andan hasta el culo de trabajo, pero hostia, tío. Me pone un poco de mala hostia, ¿eh? Cuando... Vale, perfecto. Bien, bien, la tendré. Justo para la semana que viene, que es cuando tengo cita con mi médico. Le tengo que dar yo esta carta a mi médico. Estupendo. Muchas gracias. Llega justo a tiempo para mi cita. Para la cita con mi médico. Un saludo. ¿Qué me dice un momento? Un abrazo. Un saludo y un abrazo. Estupendo. Ahora solo tengo que imprimir esto. Vale, y tengo otro mensaje de ellos. Que ya tienen mis informes para que me pueda cambiar de una puta vez el nombre. Joder, qué bien. Vale. Si ya tienen listos los informes, les voy a decir. Pues cuando tenga los análisis hechos, me paso a por los informes, porque ya que voy a ir ahí, con los análisis para que me digan qué tal estoy. Muchas gracias. Como tengo pendiente pedir cita para ir allí, en cuanto tenga listos los análisis, pido cita con vosotros y los recojo. Me está respondiendo una persona nueva. Eso es que me contrata más gente, eso es bueno. Un saludo. Es que ahora no me sirve de nada recogerlos ahora. El DNI no me lo renuevan hasta dentro de un mes. ¡Ay, qué estrés! Estoy de unos papeleos. Esta mañana me he levantado a las 8. A las 10 estaba saliendo de casa. Y he recorrido toda Barcelona haciendo papeleos. Que sepáis que ya no tengo antecedentes penales. La pena es que antes los tenía, sí, no preguntes. Así que guay. Ya han... ¿Cómo se dice? Cuando un delito ya ha prescrito. Ya han prescrito mis antecedentes penales. Así que estoy limpia, joder. Qué bien.
Tengo un papel que lo dice. Vale, qué amable la gente que me ha atendido hoy, eso sí. Qué amables, joder, así da gusto. Cuando tienes funcionarios que son amables, que hacen su trabajo, que lo hacen rápido, que lo hacen bien. ¡Cómo me gusta! ¡Coño! Sweetie, ¿los tenías por guardar seguridad? Ya supongo, ¿no? Cuando tienes antecedentes penales, no puedes ser vigilante de seguridad. No te dejan sacarte la placa. La cuestión es que muchas veces, aunque hayan prescrito los delitos, no te limpian tu registro. Y te los dejan ahí apuntados como si aún estuvieran activos. Estoy hablando de antecedentes penales de cuando yo tenía 21 años o 22. O sea, dejando la coña a un lado de que supuestamente tengo 22. Hablo de los 22 de verdad, de los de hace 10 años. Y yo la placa me la saqué con 24, 25. Y todo eso ya había prescrito. Por eso. No, antes. Me la saqué con 23. Bueno, la cuestión es eso, que ya habían prescrito, pero la última vez que miré, ahí estaban apuntados, como si aún estuvieran, y era como, joder, tíos, limpiadlos. Y ahora no hay nada, y eso es bueno, y eso es bueno, y eso es bueno, amigo. Así que estoy contenta, estoy contenta. Vamos a ver. Estoy contenta. Tengo un papel que dice que estoy limpia. Ya no me podéis volver a mandar ahí, cabrones. Vale. No hice nada malo. Tengo mensajitos vuestros en Twitter. Sí, me estabais avisando que IRL ya no existe. Que está ASMR, Just Chatting. Menos mal que me habéis avisado. Porque yo veía que nadie entraba al canal. Y digo, ¿por qué no entra nadie? Porque Twitch no ha avisado de todo esto. Te ponen notificaciones para cualquier mierda y no para esto. Vale. Nuevos cosos de Instagram. My God. What? Vale. Hay un usuario en Instagram que se llama Diana Michelle, I love you. Ok, esto es nuevo para mí. Ok. Alguien se ha creado un Instagram que se llama Diana Michelle, I love you. Los humanos sois muy ruidosos. Vale. Y me pone un mensaje en mi última foto que pone I love you. Y yo, sí, me he dado cuenta. Esto es muy. Esto es nuevo. Esto es nuevo para mí. Y solo me sigue a mí. Solo tiene unos seguidos. O sea, se ha creado una cuenta. Wow, esto es nuevo. Vale. Iván, ¿qué piensas de él? ¿Eres tú? No pienso nada, no tengo información. Me parece, joder, me parece súper curioso. No estoy acostumbrada a estas cosas. Ahora me empiezo a acostumbrar a que la gente me mire por la calle. A ver, antes me miraban por la calle porque como hombre yo era también muy llamativo, pero no de esta manera. A las mujeres me miran un poco con mala leche y los hombres me miran con una sonrisa, ¿no? Antes no era así. Pero a cosas como esta no sé si me puedo acostumbrar. A ver, ¿eres tú? No sé, no puedo opinar porque no tengo información de esta persona. Pero me parece súper gracioso esto de. Hombre, fans, sé que tengo fans. De hecho, tenía fans incluso antes. Siempre he tenido fans. Incluso antes de internet, o sea, tenía fans in person. Tenía mi grupo de fans. Pero.
Pero es diferente cuando eres chica. Antes tenía mi harén de mujeres que me coreaban todo. A ver. Eres tú, ¿no, Iván? Ay, estas cosas me hacen gracia, pero no me acabo de acostumbrar. Vale, voy a ver. Vale, eres tú. Hostia, me has sorprendido. Y anuncio Instagram, así que bueno, ¿por qué no me creo una cuenta random y voy a ir al tío? Oh, my lobias. My lobias. Me alubias. ¿Así? Ay, gracias. Qué majo. Ay. Me ha hecho gracia, me ha hecho gracia. Te lo digo a mí, tío. Ay, qué cosa. ¿Veis? Por esto yo abro Twitch. Para reírme con estas cosas. Ay, qué curioso. Pues hoy eso. Hoy me he apuntado al paro. Porque curiosamente para contratarme quieren que esté apuntado al paro primero. Antecedentes penales. Primera vez en mi vida que me los piden. Claro, cuando eres vigilante de seguridad, da igual. Porque si tienes antecedentes penales, no tienes placa. Te la quitan. Así que como que lo dan por hecho, ¿no? ¿Qué más? Y el resto de documentos ya los tengo porque soy una persona muy bien documentada. Daina, eso no significa tener documentos. Da igual. Yo siempre tengo todo muy ordenado y muy guardado. Vale. Y voy a apostatar. Estoy reuniendo también papeles porque voy a apostatar. Para quien no lo sepa, apostatar es renegar de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque a mí me fue impuesta, como a la mayoría de gente. A mí se me bautizó cuando yo no sabía ni diferenciar un agujero en el suelo de mi propio culo. Ni, y se me hizo hacer la comunión con 7 años. 7. ¿A qué niño se le hace hacer la comunión con 7 años? Normalmente se hace con 10, 12. 7. Me sobornaron con una videoconsola. Me dijeron, si haces esto, te damos una videoconsola. Y yo, joder, vale, pues venga. Y cuando estaba haciendo ese aprendizaje que te hacen hacer antes de mierda, me peleé con prácticamente todos los niños. Pues sí. Entonces necesito mi partida bautismal. Pero como mi madre no me la quiere dar, la voy a conseguir de otra manera. Primero tengo que saber dónde me han bautizado. Alguien de mi familia tiene que saberlo. ¿Dónde me bautizaron? Bueno, voy a desbloquear a mi madre. A ver si me lo dice. Sí, a ese nivel de relaciones familiares tengo. Vamos a ver. Desbloqueo. A ver, ¿qué le digo? Al menos necesito saber. ¿Dónde fui bautizado? Ya hago el resto. Si no me vas a ayudar,
Vale. Espero que no le dé por llamarme. Veréis cómo ahora va a sonar el teléfono. Ay, ayer la colgué. Me dice, ¿y para qué quieres desapuntarte de eso? ¿Para qué tal cual? Digo, a ver, mamá, ¿a ti te gustaría estar apuntada en las juventudes nazis? No, ¿verdad? Y dice, anda, no me digas eso. Digo, para mí es lo mismo. Para mí es lo mismo, porque yo tengo que estar apuntada en el registro de la iglesia como que soy parte de ella. ¿Ah? Padres, no impongáis nada a vuestros hijos. Nada. Cabrones. Ni nacionalismos, ni religiones, ni mierdas. Hijos de puta, qué malos padres sois. Uf. Vale. Pues eso. Así que ahora estoy a ver si soy apóstata. O eso. O no sé. Hago algo para que me... para que me echen de la iglesia. No sé, me haren una pira bautismal, ¿vale? Si no, porque te ponen muchas pegas. Cuando tú pides la apostasía, ¿no? Normalmente te ponen pegas. Te mienten, te dicen, no, ya está. Solo tenías que hacer esto y ya está. No, y faltan cuatro pasos más. Son como los de Vodafone, cuando intentas darte de baja. Que te dicen, no, ya está hecho, ya está hecho. Y luego te llega otra factura. Pues igual. La iglesia es igual de mierda. Es el mal. Entonces, si veo que no me ponen pegas, pues no sé, meo en una esquina en la Catedral de Barcelona, ¿vale? Me como la multa, pero me gano lo de que me echen. ¿Cómo se llamaba cuando echaban a alguien? Apóstatas el corazón voluntariamente. Cuando te echan por ser un hijo de puta y pecaminoso. ¿Qué cómo era? Excomulgar. Digo, pues que me excomulguen. O voy a bofeteo a un cura. Me da igual. Qué contenta estoy, la leche, de que me hayan cogido en este trabajo. Y ya tengo todo lo que necesito. Documentos. He recorrido toda puta Barcelona corriendo. Toda puta. De hecho, ahora que ya he mirado, mis redes sociales están al día. Good. Voy a... voy a hacer una cosa, antes de hacerme las cremas, no quiero tener las manos manchadas. Bueno, no. Voy a hacerme las cremas, he lavado bien las manos, y voy a empezar a escanear documentos y mierdas, que para eso estoy delante del ordenador, ¿eh? Primero las cremas, vamos allá. Ah, y por mis cojones que las 4 horas que me he tirado corriendo hoy he estado con el corsé puesto. Masoquismo, very much. Sin dolor ni gloria. A ver, vamos. Cremitas para la mano. Cremitas para la mano. Vamos a empezar como siempre. Como ahora llevo crema solar, porque esta mañana está bajo el sol, obviamente hay que llevar siempre crema solar, incluso en invierno. Vale. Pues voy a quitármela con el limpiador facial. Voy a ver si de etiqueta y belleza más que moda. Porque lo mío suele ser más belleza que moda. En la lista no aparecía, pero a lo mejor si la pongo, tampoco aparecía LGBT, así que... a ver... y por ahí se lo he visto a alguien que lo tenía puesto. Vamos a ver las etiquetas. Quitamos moda.
ponemos belleza. No. No. Juegos bélicos. Bel, juegos bélicos. Vale. Moda, pues. Pues moda. Vale. ¡Qué remedio! Modo fácil. Ahí la etiqueta modo fácil. ¿Quién es tan triste de etiquetar su directo como que está jugando en fácil? ¿En serio? Es como rollo. No. Ay, vamos a ver. Vamos a ver, pues. Vale. De gusto me voy a quitar el coste esta noche. Porque lo tengo ahora mismo fusionándose con mi pierna. Vale. Vale, ya está. Y mal ha respondido. Me va a ayudar. Bien, ¿veis? A veces hace falta discutir para que alguien te ayude. A veces hay que ir a las malas. Ay, es que claro, esto, como no lo haga ahora que aún conservo mi nombre antiguo, luego me van a poner un montón de problemas. Pero si lo hago ahora por teléfono, poniendo la voz de tío, diciendo, no, es que no habrá problemas. No me van a decir, es en plan de, por favor, soy una abominación según vuestra religión. Dejadme salir de ella, gracias. Porque vamos, no hay religión a la vez más transfoba y más homófoba y más llena de homosexuales que la cristiana. Ay, eso es súper irónico. Muy bien. Y las manitas también, que me cheque más. Uy. Tengo las uñas afiladas, lleva todo esto. Vamos a ver. Vale. Y las manitas también, que me cheque más solar. También. Vale. Y mañana me haré las uñas. Bien. Vamos a ver. Coger moreno. Que el moreno está. Vamos. Tengo unos planes más buenos montados. Por eso soy tan feliz, porque mi vida está funcionando en todos los aspectos que puede funcionar una vida humana. Todo me sale bien, porque todo lo hago bien. A lo mejor a la primera no. Este es el truco, que parece que hay mucha gente que no se da cuenta. Las cosas no salen bien a la primera. Pero si sigues, si te esfuerzas, si te levantas cada vez que te caes, acabas obteniendo lo que deseas. Y yo ahora estoy obteniendo lo que deseo. Y esta mensaje me voy a salir. Por eso, por ejemplo, yo qué sé. Que el canal de Twitch no crece, me da igual. Tengo otros 1000 proyectos que están funcionando a la perfección. Que lo que sea. Que no me hubieran cogido en este trabajo, que al final me han cogido. No pasa nada, tengo otros proyectos. El truco es que eso de quien mucho abarca poco aprieta no existe. No cuando son proyectos que te dan dinero. Ahí es al contrario. Está el dicho de nunca pongas todos tus huevos en la misma.
encima todas mis cestas están funcionando. Ay, Dios. No sirve para eso para pedir las donaciones, ¿verdad? No cuela entonces. Bueno, digo esto ya, la gente no me quiere ganar dinero. Tengo que hacerme la pobre o algo. Bueno. Ay. Ay, qué contenta estoy. A este ritmo, en 10 años podré comprarme mi segunda casa. Y eso significa que la tercera casa me la podré comprar en la mitad de tiempo, en 5 años más. Es brutal lo que se puede hacer cuando ganas dinero y lo sabes utilizar. Simplemente el dinero crece de una manera tan exponencial. Pero tan exponencial. Ese es el truco, niños, que quien tiene dinero gana mucho más dinero porque puede hacer más dinero con él. Y quien no tiene dinero es pobre toda su vida. Y yo, aunque vengo de clase media, me das un euro y te devuelvo 10. Así que... al final, quien gana dinero es... quien trabaja mucho, quien es muy inteligente y quien ya de primeras tenía mucho dinero. Y quien engaña y roba también suele ganar mucho dinero. Pero ese no es mi estilo. Yo soy más de el ser inteligente y trabajar mucho. Para luego así, mañana no tener que trabajar nada. Y cuando todos estén diciendo, ah, es que han bajado las pensiones, es que tal. Yo diré, me da igual. Me da igual, yo gano el triple de lo que me da la pensión. Solo con los pisos. Qué bonita es la vida. Por favor. Y aún habrá gente que me diga que soy una pesimista. Ay, qué poco me conocen. La vida es maravillosa. Maravillosa. Al final, solo llegas a donde quieres llegar si te arriesgas, si te la juegas, si te quedas en tu zona de confort no llegas a ningún lado. Te conviertes en otra oveja más, en otro zombie de la sociedad. Hay que arriesgar. Hay que decir, puede que pierda un montón de dinero en esto. Hay que decir, puede que destruya mi vida haciendo esto, pero sé que voy a conseguir algo más grande. A ver, tampoco hay que lanzarse a algo sin pensar, ¿no? Pero hay que arriesgarse. Y no arriesga, no gana. Y quien no se esfuerza no consigue nada. Es el problema de esta generación. Que no saben hacer nada. Solo llorar. No tengo esto. Pues te esfuerzas y lo tienes. ¿De qué sirve tanta gente que me envidia? Si no me usan de ejemplo. No me envidies, úsame de ejemplo a seguir. Yo no soy especial. Cualquier cosa que yo pueda conseguir, cualquier persona puede conseguirla. Cualquiera. Solo tiene que esforzarse. El problema es que creen que a mí me ha venido todo de regalo o algo. Yo llevo partiéndome el lomo toda la puta vida. Desde que tengo memoria.
Y por eso ahora soy tan feliz. Habré de cantar. A ver si alguien me pide que cante alguna canción. Ahora que ya tengo bastante más dominio de mi voz, la verdad no pensé que llegaría a este punto. Estoy deseando apuntarme al casting de Operación Triunfo. No, cuando acabe las cremas, me voy a. Me voy a hacer las cejas. Me estoy viendo que están como ya. Muy, muy tupidas, no puede ser. No sé, voy a un mes aún mañana. Voy a ver mañana las cejas y las uñas. Las uñas yo voluntariamente me he quitado ahora el esmalte, así rascando. Ahora sí que mañana me cueste menos. Las tenía bastante bien. Pero esto que me da una. ¿Cómo decirlo? El sexto sentido, ¿no? Que lo llama. Que me dice, Dain, hazte las uñas porque se te van a romper. Y ha sido en plan de. Sí, voy a hacer caso a esta. A este pronto que me ha dado, ¿no? A este pálpito. Además, mañana es 28 y los días acabados en 8 son días especiales en mi juego favorito. Así que, en vez de dedicar el día a hacer cosas de la casa, o limpiar o tal, puedo dedicar el día a jugar al juego mientras se me secan las uñas. Así que todo casa, todo casa. Todo casa en esta casa. Bueno, la antiarrugas está para los ojos y antiarrugas para el resto de la cara. Para mantenerme eternamente joven. Hoy he visto a dos mujeres que parecían las típicas oficinistas, que habían salido de la oficina y estaban hablando entre ellas. Las dos eran guapas y tenían más o menos mi edad, quizás 2-3 años más. Y tenían unas arrugas de expresión aquí, las dos. Unas líneas que, vamos, parecía que había habido. Una carrera de motos ahí, ¿no? Y es como, ¿habéis oído las antiarrugas? ¿Existen? Y funcionan, porque yo antes tenía arruguitas de expresión aquí, no tan profundas como las que he visto hoy, pero tenía, y ahora no tengo nada. A no ser que haga el gesto en cuestión y aún así. Hay que cuidarse, coño. Y lo gusto que se siente cuando me echo esto, como un masaje en la cara.
Es que refresca, es como que quita la tensión. Genial, no sé qué tienen estas cremas, pero María, no. En las manitas y también las manos de MG. Me hace gracia como los hombres siempre se quejan de que las mujeres tardan mucho en prepararse, pero luego quieren que estén perfectas. Y es, a ver, si quieres que tu mujer esté perfecta, tendrá que prepararse, ¿no? Tendrá que cuidarse cada día. Eso requiere tiempo. Queremos todo regalado. Esto no puede ser. Pues ya está. Pues ya me queda el cacao de labios. Y ya está. Vale. Pues sale. Vale, ahora voy a peinarme. Llevar las coletitas porque he salido a hacer ejercicio, pero vamos a peinar bien. Restos de crema de las manos, que eso sí que no es agradable. No quiero mancharme el pelo. Señor relax, salada, un gusto como siempre. ¿Qué tal, señor relax? ¿Cómo estás? Gracias por avisarme de lo de Just Chatting. No avisó en ningún momento Twitch, ni envió un mail, ni nada, ni una notificación. Nada de nada. Hosting, gracias por el hosting. Tal, ¿cómo estás?
Ya pienso. ¿Cuántas horas al día debo trabajar los brazos para ganar músculo? Bueno, yo normalmente hacía entre 1 y 3 horas. Depende del tiempo del que dispongas. Cuando disponía de más tiempo, es decir, cuando era estudiante, hacía 3 horas al día. Cuando he trabajado y no tenía tanto tiempo, pues hacía solo 1 hora. El truco para ganar músculo rápido es... correr muy poco, nada de cardio, cero cardio. Comer bastante proteína. Comer cada 4 horas máximo. Máximo. O sea, que máximo pasen 4 horas entre comida y comida. Antes de ir a dormir, comer. Nada más levantarte, comer. Y el resto, cada 4 horas máximo. Y en cuanto a hacer ejercicio, tienen que ser pocas series de pocos movimientos y con muy poco descanso entre ellos. Perdón, y con un descanso de 1 minuto entre ellos. Por ejemplo, 3 series de 10 movimientos con el máximo peso que puedas alcanzar. Muy pocas series, muy pocos movimientos, máximo peso. Así es como se gana músculo rápidamente. Porque es un entrenamiento de fuerza explosiva. En cambio, si haces muchos movimientos, muchas series, menos peso, es un entrenamiento de resistencia. La fuerza explosiva sirve para pegar a la gente y la resistencia muscular sirve para trabajar. Por ejemplo, si trabajas en, yo qué sé, mudanzas de muebles, ¿no? Yo suelo hacer hasta donde den mis brazos porque a veces me cansan y no puedo más. Pero tiene que ser no porque te hayas cansado de hacer el movimiento, sino porque no puedes mover más el peso que estás moviendo. Ya te digo, máximo 10 movimientos, mejor si son menos, 8 o así, 3 series, pero el máximo peso que puedas mover. Y moverlo despacio, no rápido, despacio. Es como si se te entraran los músculos y no puedo más. Ya, pero no me estás diciendo lo que tú haces. Yo te digo lo que hay que hacer, pero tú no me respondes si eso es lo que haces o no. Así que la información que me das no me sirve. Claro. Que no puedas más no me está aportando ninguna información. Que lo hagas hasta que no puedas más. Porque no tiene nada que ver que no puedas más por resistencia o que no puedas más porque el músculo aún no tiene la fuerza suficiente. Ya, pero no me has escuchado. No sé si me has escuchado porque no me estás dando la información que te estoy pidiendo. La cuestión es cuántas series y cuántos movimientos haces. Pocas series, pocos movimientos. Si estás haciendo muchas series o muchos movimientos, lo estás haciendo mal. Porque estás haciendo un ejercicio de resistencia, no de fuerza.
Si no puedes más porque antes has estado corriendo 20 minutos, también lo estás haciendo mal. Correr suele correr máximo 10 minutos para calentar. Vale, estoy esto. He suelto, lo tengo hoy. Pues lo estás haciendo mal, estás haciendo lo contrario. Tres series, 10 movimientos máximo. Menos, mejor. 10 es como el límite. Entre 5 y 10. Y series, 3. Con el peso máximo que puedas. La cuestión no es cuántos movimientos puedes hacer, es cuánto peso puedes mover. Claro. Que no digo que estés haciendo mal el ejercicio, digo que esos ejercicios son para definir, no para volumen. O sea, se puede ganar volumen o definir. Esos ejercicios son para definir, no para volumen. Esos ejercicios son para resistencia, no para fuerza. Te lo dice alguien que ha hecho ejercicios de fuerza toda su vida, ¿eh? Yo siempre he ganado fuerza explosiva. Yo lo que tengo es fuerza explosiva. No resistencia. Resistencia tengo corriendo, pero eso es otra cosa. Yo no puedo dedicarme, por ejemplo, a trabajar en una obra. O a trabajar en mudanzas de muebles. No tengo ese tipo de fuerza. Tengo fuerza de partir cráneos. Lo que se llama fuerza explosiva. Señor Larsi, cuando se me pete, ¿cuándo tengo que esperar para hacer los otros? Es que no sé a qué te refieres con se me pete. O... ¿que cuánto tienes que esperar entre ejercicio y ejercicio? Un minuto. Ni más ni menos, un minuto. Si ves que estás muy muy cansado, puedes un minuto más lo que tardes en preparar el siguiente ejercicio, que tranquilamente te puedes sumar otro minuto. La cuestión es que lleves al límite qué es lo que puedes hacer. Relax, pues lo hago mal. Simplemente me canso y adiós hasta mañana. Mal. A ver, estás haciendo todo mal. Mira. Empiezas el ejercicio. 10 minutos corriendo. O calentando. Lo que te apetezca. Estiras si quieres. No es obligatorio. No se ha demostrado que sea realmente efectivo estirar. Y de hecho puede ser incluso peor, así que estira si quieres, yo nunca lo he hecho, y aquí me ves. Nunca he tenido una lesión, ¿eh? Y todos los ejercicios haces 3 series y entre 5 y 10 movimientos, ni más ni menos. Lo que haces es coger el máximo peso que seas capaz de coger. Y haces el ejercicio lo más despacio que puedas. Así, despacito, no así. No hay que abanicarse con la pesa. Ya está. Terminas ese ejercicio, descansas. Bueno, entre serie y serie descansas un minuto. Y entre un ejercicio y otro, 1-2 minutos. Ya está. Sencillo. Siempre tienes que poner el peso máximo que seas capaz de mover. Y una vez casi tengo un accidente por fliparme. Porque cogí esa que se levanta así... estando tumbado, esa que se levanta así. Y me puse, no me acuerdo ni cuántos kilos, pero una barbaridad. Y llegó un punto que me quedé así y dije al monitor, monitor, y me tuvo que ayudar a ponerla. Porque se me estaba cayendo encima. Vale, yo me abanico, vale, estás haciendo todo fatal, fatal, todo fatal. No estás haciendo absolutamente nada. De hecho, es probable que si siguieras haciendo eso, acabes con una lesión. Y sin ninguna ganancia. O sea, sin ningún tipo de aumento de tu físico. Lo más despacio que puedas. Lo menos que puedas. Con el máximo peso. Como una puta tortuga. Como un burro de carga. Máximo peso. El ejercicio más despacio. Y las menos repeticiones posibles. Entre 5 y 10, 3 series. Ya. Eso con todos los ejercicios. Bíceps, tríceps, pecho, espalda, todo.
Y ahí lo que ganas es fuerza bruta. Que lo que quieres es definir, lo que quieres es sacar tabletita, que el músculo sea así muy redondo. Uy, mi mano en medio. Que el músculo sea así muy redondeado, muy tal. Eso se hace de otra manera. Tampoco como lo estabas haciendo, pero se hace de otra manera. Pero volumen, fuerza bruta, fuerza explosiva. Lo que te estoy comentando. Claro, yo cuando digo que yo muevo más de 220 kilos con las piernas, es de esta manera. Yo no hago 30 movimientos con esos 230 kilos. 220, 230. Yo no hago 30 movimientos, yo hago 5. Y ya. Las me tendré que comprar otras. Esas de, 10, de 3 kilos no me valen. A ver. 3 kilos es un poco peso mujer, ¿eh? Hombre, depende cómo esté tu forma física actual. Depende de la fuerza que tengas actualmente. Yo te diría empezar con 5 kilos en cada mano. Por lo menos. En plan como un mínimo. ¿Ves? En cambio, si lo que quisieras fueran ejercicios de resistencia, hay que poner un peso mediano. Pero me acordé del vídeo que te mandé del tipo que se le doblan las piernas en el gym. Au. ¿Ves? Pero eso es porque esa gente hace ese tipo de ejercicio. Ese tipo de ejercicio es un ejercicio de llevar al límite tu cuerpo. Totalmente. A ver, yo llevo ejercitando fuerza bruta desde los 16. Por eso sigo siendo, aún estando con hormonas femeninas y aún queriendo, haciendo una dieta sin proteína, bla, 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 sigo siendo súper fuerte. ¿Por qué? Porque llevo desde los 16 años 3 horas al día, al menos 1 hora al día, haciendo ejercicios de fuerza bruta. Entonces, claro. Esa es otra. Si ganas fuerza de esta manera, se conserva durante años. Porque es llevar el cuerpo al puto límite. Y yo nunca me he lesionado, ya te lo digo. Sin relax, y digamos que solo hago brazo nada más. No te lo recomiendo. Para empezar, las piernas tienen mucha más fuerza que los brazos. Yo con los brazos nunca he movido más de. No, si no recuerdo más, nunca. No, si no recuerdo mal, nunca he movido más de 100 kilos. Con las piernas tengo más del doble de esa fuerza. Nuestros músculos más fuertes son los de las piernas. Necesitas hacer piernas. No sé para qué quieres ir al gimnasio, no sé qué es lo que quieres conseguir, cuál es tu meta, pero hay que hacer piernas. Tener fuerza en los brazos no sirve de nada si tienes las piernas débiles. A ver, yo iba al gimnasio para hacer fuerza, para pegarme con la gente, porque así me podía defender. Y cuando me han enseñado a pelear, me han enseñado a utilizar toda mi fuerza, todo mi peso. Para eso necesitas piernas fuertes, no te sirve solo hacer brazos. Necesitas brazos, necesitas pecho, necesitas espalda, necesitas piernas, necesitas todo el cuerpo. Abdominales. Yo nunca he tenido tabletita, pero tengo las abdominales de puta cero. Con una ligera capita de grasa de encima, pero. Tengo los abdominales muy fuertes. Pero como yo nunca he definido, pues nunca he tenido tabletita, nunca he tenido. Yo solo he hecho volumen, 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 volumen. Más grande, más grande, más grande. Y siempre sin meterme ninguna mierda, que eso es muy importante. No hagas solo brazo. Aparte, por ejemplo, hacer solo bíceps, ¿para qué? Si lo que te da fuerza de verdad es el tríceps. Al menos a la hora de pegar un puñetazo, vaya. A la hora de arrastrar cosas, no. Para eso necesitas bíceps. Bíceps, tríceps. Para un puñetazo es tríceps, no bíceps.
Ya te digo, no sé qué meta quieres conseguir, pero bueno, todo depende. Cuando veas el vídeo que te mandé, utilizo audífonos. Bueno, ahora tengo las manos un poco ocupadas. Cuando acabe con esto, lo veo. Sí, me acaba de llegar la notificación. Cuando acabe con esto, lo veo. Y así es como yo me plancho el pelo. Tacham. Con las manos. Con los dedos de las manos, con los dedos de los pies, con la polla y los cojones, tomo, todos suman 23. Sí, o sea, si supiste que salió un tipo de Final Fantasy Pocket o algo así. Sí, es como una versión del Final Fantasy XV, pero me han dicho que es un fanbuild. Que las cinemáticas son lo mismo, pero que el juego no tiene nada que ver. Que es como un fanbuild. Ese es el típico juego móvil de juego de móvil, un típico juego de móvil. Yo para eso prefiero mil veces jugar al Final Fantasy Móvil, que se puede jugar en ordenador y en móvil. Me ha caído pelo en la cara. ¿Dónde estás? Ay, qué bien. Qué lisito me queda el pelo, por Dios. Cómo me gusta mi pelo, por favor. Ojalá fuera más largo, eso sí. Ya hago lo que pueda. Para ver si crece. Bueno, va creciendo, pero yo creo que crezca más. Vale. Por aquí ya está. Y por aquí ya está. Vale, pues con esto hecho. Señor Relax, IRL están cero viewers, quedan en el olvido. Claro, es que si ya no funciona, claro, yo me estaba sorprendiendo, digo, es que no está viniendo nadie al canal. ¿Qué está pasando? Y pasaba eso, no sé cuántos días lleva IRL muerto, pero que nadie se ha dado cuenta, que ninguno de mis viewers tampoco se ha dado cuenta. O sea que avisen, tío, cuando hacen estas cosas. Señoras, también te digo yo que en Just Chatting no lleva tanta gente. Ya, es que IRL antes molaba más porque como contemplaba más cosas, pues llevaba más gente. Pero ya no llega nadie. O sea, te juro que con cosas como estas, Twitch me hace plantearme que yo me vaya, ¿eh? Porque si no llega gente, ¿cómo funcionan los canales? Ya te digo que así no. Ya estoy viendo que no llega tanta gente. Joder, yo antes tenía 7, 8, 9 viewers. ¿Ahora qué tengo? 3, 4. Una mierda. Se están cargando Twitch. Se están cargando. Van a conseguir es que nos vayamos de Twitch. Vale, ¿qué voy a hacer ahora? Me voy a hacer las cejas. Tengo que quitar el pelo. Aquí ya está peinadito. Y espacio aquí.
Pues voy a hacerme las cejas, que las tengo un poco tupidas. ¿Qué opinas tú de la gente mayor que se tatúa las cejas porque ya casi no tienen vello? Bueno, no tienen vello de tanto depilárselas. Eso para empezar. Porque la gente parece que no sabe depilarse las cejas o algo. Y siempre se pasan. ¿Qué opino yo de tatuárselas? Horrible. Me parece que queda horrible. Hay maneras mucho mejores de solucionar el problema. Como por ejemplo haciéndose trasplantes desde las patillas o desde zonas que tienen el vello parecido. Se pueden hacer trasplantes aquí. De hecho, todo el mundo tiene alguna calvita en las cejas. Y hay mujeres que se están haciendo eso. Trasplantes de las patillas o de la parte de aquí de la nuca. Y ponerse pelos en las cejas para tapar esas calvitas. Pero lo de tatuarse las cejas o maquillárselas me parece horrible. Hola. Vale, ya está. Es que me parece que estéticamente queda horrible. Es como esos hombres que se peinan hacia un lado para tapar la calva y se les nota aún más. Es en plan de rápate. Tiene un poco de dignidad y rápate, hombre. Yo fíjate aquí donde me ves. Con el pelo que tengo ahora, yo me estaba perdiendo pelo antes del cambio. No me estaba quedando calva, pero estaba perdiendo bastante pelo. También quizás el estrés y demás, porque mi padre no era calvo. Pero... Y tenía unas señoras entradas que ahora ya no tengo. Ahora no tengo entradas. Tengo un señor frontón, pero eso lo he tenido desde niño. Así que... Señor Relax, serías muy buena en una estética. Deberías abrir una ahí mismo, imagínate. No, no, no. Uf, no, no, no. Lo que voy a hacer es cerrar la tienda y abrirme una consulta de psicoterapia. Que eso sabes que también se me va a dar genial. Pero es que dentro de la psicoterapia incluiré también consejos de nutrición, de ejercicio, de estética. Lo que quiero es terapias en las que la gente realmente mejore su vida. ¿Sabes? Decirle, mira, haz esto, te sentirás más guapa, tal. Haz ejercicio, te sentirás mejor, no sé qué. Aparte los de la propia psicología. O sea, haré lo que yo llamo el método... Ya estoy pensando, ¿eh? Yo soy de marketing. Mi método se llamará el método Mens Sana Incorpore Sano. Y conseguiré que las personas sean felices cuidándose más y haciendo solo lo que les haga felices también. Sweetie, volví, tenía que atender una llamada. Welcome back. Señor Raxdaena, ¿te quedaste sin ceja? No. Yo primero lo que hago es recortarlas, ¿vale? Porque, a ver, yo llevo el pelo grisáceo, pero mis cejas son negras. Si las recorto, al quedar el pelo más corto, quedan de un tono gris. Ahora lo que haré será recortar la otra ceja y entonces perfilarlas, es decir, arrancar los pelos que están fuera de lugar, por así decirlo. Lo primero recorto el largo del pelo. Como que me rapo la ceja. Un poco. Luego los pelos que están fuera de lugar, pues luego se arranco directamente. Vale. Puede parecer un poco extremo lo que hago, pero yo los corto muy cortitos porque así tardan más en crecer. Realmente esto me queda bien cuando han pasado un par de días. Ahora parecerá que no tengo ceja, pareceré así tal sin cejas. Pero luego en un par de días me crecen y entonces ya quedan a un largo guay. Pero yo prefiero cortarlas lo más cortito que pueda porque así es mucho más fácil arrancar luego los pelos. Porque muchas veces cuando arrancas un pelo largo te haces sangre. Eso es malo para la piel. Dañas el poro. Y es ahí cuando se hacen las calvitas y tal. Primero recorto. Y luego arranco.
Aparte, yo tengo las cejas muy cerca de los ojos, así que yo lo que hago sobre todo es arrancarlos de abajo para ganar espacio, ¿no? Lo tengo todo calculado. Lo bueno es que como me acabo de echar cremas, los pelos se quedan pegados a la tijera. No me caen por toda la cara. Es el truco. Vale. Ahora que ya me he recortado las cejas, ahora puedo perfilarlas. Si os relaxas, tu psicoterapia tendrá sala de espera. No irá por cita. Haré 1, 2, 3, 4 tipos de terapia. Terapia presencial, individual, que es la típica cita de psicóloga, ¿no? De tú vienes, me cuentas tus problemas y yo te los soluciono. Lo mismo, pero en grupo. Tipo, terapia sobre el cómo superar el desamor. Tal día, tal hora, 10 euros apuntarse. Pum. Mínimo 5 personas. Pum, a la que haya 5 personas, se hace. Máximo tantas personas. Pondré todo esto lleno de sillas. Y charlas y todo eso. Pero bueno, en terapias. Charlas de otra cosa, terapias. Terapia por teléfono. Que si en cualquier momento, o sea, alguien contrata la asistencia telefónica, ¿vale? Conmigo. Me pagas tanto al mes y me puedes llamar a cualquier momento en un horario, porque yo también tendré que dormir y esas cosas. Me puedes llamar en cualquier momento dentro de un horario. Y yo te atiendo al momento y puedes hablar conmigo todo lo que necesites hablar. Por una tarifa plana mensual. Y luego las terapias online, que será un tú a tú en Skype o en WhatsApp, en el que tú pagas por los minutos que hablas. Una terapia para drogadictos. Bueno, me puede venir una persona que sea drogadicta y le hago terapia individual o hacer charlas sobre cómo superar la adicción a las drogas y qué tal, qué cual. Se pueden hacer tantos temas y luego puedo hacer también charlas. Por ejemplo, charlas. Clases y clases. Clases de salud, de nutrición, de cómo llevar una vida saludable, cómo ligar. Todo lo que hago aquí, todo lo que hago aquí, todos los consejos que puedo dar aquí. Pero, por supuesto que cobrando por ello. Para códigos anónimos. Claro, pero eso, el problema de eso es que necesitas estar titulado. Y yo no tengo ningún título que pruebe mis conocimientos. O sea, vosotros sabéis que los tengo porque me habéis oído hablar. Y sabéis que yo los tengo. Pero para que te contraten para esas cosas necesitas títulos. La cuestión es que yo me autoemplearé. Y cuando te autoempleas, no necesitas ningún título. Pero yo me iré sacando títulos, porque lo que quiero es tener una pared llena de títulos. O sea, coger esta pared o la otra de atrás, me da igual. Pum, 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 títulos, títulos, títulos. Pero ¿qué pasa? Que mi truco va a ser, o sea, mi planning es empezar a trabajar para quienes me han contratado mientras espero a que me terminen de cambiar el nombre. A que el gobierno me termine de cambiar el nombre. En cuanto me cambie el nombre legal a Diana Michelle, empezaré a sacarme diplomas. ¿Por qué? No quiero sacarme diplomas y luego tener que cambiarles el nombre. Fin. No tengo prisa. Empezaré a sacarme diplomas de psicoterapia, terapias aplicadas, tal, tal, tal. Mientras me saco la carrera de psicología. Y entonces tener diplomas, 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 diplomas. E ir haciendo las terapias. Claro, yo me autoempleo. Yo no puedo hacer nada de, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos. Porque eso lo lleva una organización, lo lleva el Estado. Yo no puedo meterme ahí. Porque me puedo meter en un berenjenal. Pero sí que puedo hacer cosas de terapias, de autoayuda, bla, bla, bla. Estas cosas. Y cuando hagas las charlas, con el público transmitirás la charla, o sea, sin interactuar con nosotros, solo para escuchar tus charlas. Si son charlas de grupo, bueno, si son charlas, es probable que las grabe. Es probable que las grabe y suba una parte, una pequeña parte, una demo a internet. No la charla entera, solo una demo. Es probable que también utilice Twitch o YouTube para promocionarme y todos sean demos. Es decir, si alguien me viene ahora en Twitch
Dame consejos para ligar, le diré. Mira, te voy a dar un par de consejos. Si quieres más, esta es mi página web. ¿Sabes? Esa va a ser la cuestión. Yo tengo un amigo al que le estoy dando consejos todo el puto día porque es una bala perdida. Y ya le he dicho, aprovecha ahora. Porque luego te voy a cobrar por estas cosas. Claro, lo mismo aquí. Yo llegaré a un punto en que yo aquí los consejos que dé serán limitados. Serán una muestra de lo que puedo hacer. Y si alguien quiere más, tendrá que dirigirse a mi página o a mis redes y contratarme. Yo lo que sí que puedo, si una persona quisiera escuchar mis charlas y no pudiera venir presencialmente, porque por ejemplo como tú, ¿no? No eres de aquí, es, bueno, tener la charla grabada entera en vídeo, subiré una demo gratis, una muestra, un minuto de la charla, y es, si quieres el resto de la charla, paga. Y esa es la cuestión. Entonces ahí puedo, por ejemplo, poner un servicio que sea pagas cada charla o un servicio que pagas y vas teniendo acceso a todas las charlas. Ya veré qué es lo que mejor funciona. Todo eso, como es algo que voy a montar a la larga dentro de un tiempo, primero tengo que hacer liquidación de la tienda. Tengo que vender todo lo que hay aquí, recuperar la inversión. Y la obra que tengo que hacer es pequeñísima porque solo tengo que quitar las barras de la pared y poco más. Porque esto yo lo que quiero es que quede vacío para hacer las charlas, para hacer las estas en grupo, poco más. O sea, lo bueno es que no tengo que hacer apenas obra para cambiar de una cosa a otra. Pero tengo que deshacerme toda la ropa. Tengo que recuperar ese dinero. Aquí hay tranquilamente 6.000 euros en ropa. O sea que. ¿Qué tan específica será la charla para que yo pague? Pues depende, la charla tendrá un título y habrá una sinopsis de la charla, ¿no? Se hablarán de estos puntos, este y este. Y yo sobre todo lo que quiero hacer es comprarme una pizarra de esas largas, de esas blancas, que puedes pintar en ellas y decir, bueno, punto número uno, tal, 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 tal. Es lo que quiero. Tendré que instalar de alguna forma un sistema de grabación. Pero si no transmites no sucede nada, solo ganas visitas y followers por tus charlas. Es que no voy a transmitirlo. Yo no voy a transmitir nada. Como mucho lo que haría en el canal sería. Hoy vamos a hablar de tal tema. Y tocar el tema muy muy por encima. Y que la gente que le guste lo que está oyendo, decirle, ¿quieres más? Lo típico. Es el método del traficante. La primera es gratis. Enseño lo que soy capaz de hacer. Y a partir de ahí. Igualmente será mi trabajo secundario, por así decirlo, porque mi trabajo primario es el que me han contratado. Así que tampoco me va a ir la vida en ello. Tú plantéate que yo ahora he conseguido. No voy a daros números porque me parece de mal gusto. Pero he conseguido tener todos mis gastos cubiertos, todos. Es decir, todos los gastos mensuales típicos, incluido la comida, todo. Todo está cubierto al 100%. Bueno, al 90 y mucho por ciento. Me van a contratar en un trabajo en el que el sueldo es. No voy a dar números exactos, pero es más o menos el doble de lo que cobra una persona normal. Más o menos. El sueldo que suele cobrar un español, el doble. Y aparte voy a ganar dinero extra con el entretenimiento adulto y con lo de la psicología. Repito, vengo de clase media. En mi casa nunca ha sobrado dinero y sé lo que es pasar hambre.
La cuestión no es. La cuestión no es. ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? Sino cómo instalas tu vida para que entonces puedas hacer lo que quieras. No sé si me explico. Es un problema de la generación millennial. Quieren todo regalado y ya. No, mira. Yo llevo currando desde los 18 como una puta burra para poder llegar a lo que tengo ahora con 32. Si mis cálculos son correctos, y he calculado muy, muy a la baja, muy a la todo sale mal, y todo sale, no mal, pero que muy a la mínimo beneficio, si todo sale lo peor que puede salir, pero funcionando, ¿vale? En 5 años me he comprado otra casa. En 5 años me he comprado mi segunda casa. En 5 o 10 años. Con 40, con unos 40 años me estaré comprando mi segunda casa. Teniendo la primera ya pagada al 100%, y si los cálculos van bien, en otros 5 años más tendré una tercera casa. Y puedes ir sumando que cada 5 años podré estar comprando una casa cada 5 o 10 años. Porque cuantas más casas tenga, más dinero tendré. Más dinero me estarán generando. Con lo cual, si al principio era cada 5 o 10 años, luego será cada 5. Señor Relax, ¿y sacarás libros respecto a distintos temas de psicoterapia? Si veo que son factibles, sí. O sea, si veo que crezco de tal manera que es factible hacer un libro y publicarlo, sí. Yo valoro mucho mi tiempo. Si veo que el tiempo que voy a dedicar en escribir un libro me va a valer para un beneficio, sí, si no, no. Sweetie, ¿para qué quieres tantas casas? No tengo ni inmobiliaria. Plantéate, ¿vale? Si tú pagas la mitad de una casa, por ejemplo, imagínate que tú te compras una casa de 200.000, ¿vale? Euros. Pagas 100.000 al contado. Tal cual, toma 100.000. Y los otros 100.000 lo hipotecas. A 30 años. Tendrás una hipoteca de unos 400 euros. 400 euros de mierda al mes. Mientras que esa casa alquilada te estará dando entre unos 1.200. Es decir, cada casa te estará dando un beneficio aprox de 800 euros al mes. Cada casa que tienes te da un sueldo. Quitando ya el gasto de la hipoteca. Y una vez has pagado esa hipoteca, que la puedes liquidar en cuanto hayas ahorrado el dinero que falta para pagarla, ya es tuya esa casa. Y puedes seguir sacando dinero hasta que te mueras y tus hijos seguirán sacando dinero si es que tienes. ¿Tú entiendes lo poderoso que es eso? ¿Tú entiendes el poder que hay en eso? Es la cuestión. Y lo importante es siempre, siempre, siempre estar pagando al menos una hipoteca. Siempre. Porque desgraba. Así que cuando me compre la segunda casa, primero tendré que liquidar lo que me queda de hipoteca de la primera casa y entonces comprar la segunda casa e hipotecar esa segunda casa. Por eso prefiero decir de aquí a 10 años, pero yo creo que va a ser mucho antes. Madre mía, el mercado negro, las casas traficando casas. No, el mercado negro es cuando haces especulación. Pero para hacer especulación necesitas tener muchísimo dinero. ¿Vale? Especulaciones. Compro esta casa, espero 5 años y la vendo más cara. Eso es especulación. Yo no hago especulación. Podría, pero no, porque es jodido. Es jodido. Necesitas mucho más dinero del que yo tengo. Pero ya que no puedo jugar al juego de la especulación, pues juego al juego de la acumulación. Para así que mis hijos, si es que tengo algún día, puedan jugar al juego de la especulación. Es decir, lo que siempre digo, yo he nacido clase media, pero muero clase alta, por mis huevos. Y de eso se trata. Ahora es un buen momento para vender un piso. Está muy alto el precio.
Si yo vendiera ahora mi piso, me sacaría 400.000 euros, probablemente. Pero no quiero vender mi piso. Yo quiero solo acumular bienes, bienes que generan dinero. ¿De qué me sirve ahora vender mi piso? ¿Qué hago con 400.000 euros? Si me preguntas qué haría yo con 400.000 euros, ¿sabes qué te diría? Comprar un piso. Así que yo, ¿para qué ahora querría vender mi piso? No. Yo lo compré barato, que es el truco. Y lo alquilo caro. Los alquileres también están muy altos. Ya te digo, sí, yo ya estoy ganando un sueldo al mes, porque sí. Porque sí. O sea, es lo mejor del mundo comprar pisos. La cuestión es al menos conseguir comprar un par de ellos antes de morirte. Mínimo. Para tener un piso en el que vivir y un piso que alquilar. Y así te da igual que las pensiones estén bajas. Las mansiones. No, yo prefiero pisos pequeños, ¿eh? No me gustan las mansiones, es como que hay mucho que limpiar, ¿no? Esa es otra, yo no tengo un tren de vida que me haga gastar. No me gusta viajar. No tengo caprichos. Soy muy sencilla en cuanto a mi felicidad. Tú me dices, oye Daena, que te comparto mi librería de Steam. Y yo soy la más feliz del mundo. Tengo un amigo que me compartió su librería de Steam y le invité a cenar en un buffet libre. Porque he podido jugar al Final Fantasy III, al Borderlands 2, al. Tengo instalados también el Skyrim y tal. Pero yo ya soy más feliz con eso. No sé si se ve que me estoy haciendo sangre. Me estoy haciendo sangre en toda la parte de aquí. Eso es porque esos pelos no los he recortado. Porque están fuera de lo que yo quiero que sea la forma de mi ceja. Y así cuando los arrancas sangran y se estropea el poro. Y entonces es menos probable que vuelva a salir ese pelo. Sin relax, en plan, si compras propiedades y las rentas por tu cuenta. Claro. Eso es lo que estoy. De eso estoy hablando. Lo que hay que hacer en este mundo no es invertir en acciones, que yo tengo acciones igualmente, por si acaso. Lo que digo siempre, no tengas todos tus huevos en la misma cesta. Yo tengo acciones también. Pero bueno, la cuestión no es invertir ni en acciones, ni en productos bancarios, que eso es una estafa. La cuestión es ahorrar, 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 comprar piso. Ahorrar, 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 comprar piso. Ahorrar, 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 comprar piso. Tú decías hipotecarla. Por supuesto, la mitad del precio lo pagas al contado y la otra mitad te hipotecas. Hipotecar desgrava. Yo no pago. O sea, a mí, cada año, Hacienda me devuelve dinero. Me devuelven dinero por la hipoteca. Si yo no tuviera una hipoteca, estaría pagando. Pero debido a que tengo la hipoteca, o sea, todo lo que pierdes por pagar la hipoteca en intereses, lo ganas en todo lo que desgravas. Aparte, como la hipoteca es la casa, la puedes tener el doble de rápido que si no la hipotecaras. Porque si no tendrías que ahorrar el doble. ¿Quién coño ahorra 400.000 euros en su vida? Nadie. Pero ¿y si ahorras 100.000? 100.000 es factible. 50.000 es factible y te compras una casa de 100.000. ¿Me entiendes? Esa es otra. Puedes primero comprarte casas más pequeñas o más fuera de la ciudad. Y luego ir comprando más adentro. Yo he ido a saco. Yo he comprado directamente la casa en Sagrada Familia. Es una muy buena zona de Barcelona. No es la mejor zona. Pero es una zona buena. Pero porque yo encontré una ganga. Yo encontré una casa que valía 200.000. Bueno, 250.000, pero yo se lo bajé a 200.000. Que esa es otra. Yo soy una hija de puta regateando. Se lo bajé a 200.000 y esa casa está valorada en 375.000. ¿Cuándo compraste tú la casa, Daena? Con los primeros desahucios. Que fue el mejor momento para comprar casas. ¿Ahora es un buen momento para comprar casa? No, no lo es. Ahora hay que esperar a que el precio baje. Entonces comprar. Si no, las deberías de ahorrar para comprar un puticlub o un antro y verás cómo ganas. No.
No, 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 no. Yo en cosas ilegales no quiero meterme. Yo soy experta en jugar con las normas. Tú dame cualquier juego. Para mí la vida es un juego, siempre lo digo. Tú dame cualquier juego que yo utilizaré las normas en contra del juego. Y eso es lo que hago con la vida. Eso es legal en plan una disco, ¿no? Un puticlub no es legal, ya te lo digo. Es ilegal, de hecho. Ser prostituta es ilegal. Porque no está arreglado por la ley. Tener un puticlub es ilegal. Porque estás, delinquiendo respecto al trato de blancas. Y la música se ha parado. Nunca me avisáis cuando se para la música. Puto YouTube la para, porque es gilipollas. YouTube, así lo que vas a conseguir es que la gente deje de escuchar música a través de tu plataforma. ¿Eso es legal dentro de una disco? No. Sweetie, ¿jugar con los vacíos legales? No, jugar con la ley. Jugar con la ley. ¿Tanto dinero pierdo por la hipoteca en los intereses? Vale. ¿Cuánto dinero gano en la declaración de la renta? En la declaración de la renta, en lo que me destino. Cálculos. No es saltarse la ley sin que se enteren o jugar con vacíos legales. Es coger la ley, leerla y decir: vale, esta ley me permite hacer esto, 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 esto y esto, y en ningún momento estoy haciendo nada ilegal. Ese es el truco. Entonces, bueno, digamos una disco o algo para bailar y beber. No, no, ni de coña me monto en un antro de eso. Necesitas un montón de permisos, necesitas una inversión de la hostia. Luego es todo problemas. Hay un montón de mafia detrás siempre. Si intentas meterte en ese tipo de negocio sin ser amigo de, te crujen, te joden el negocio. No, no, no. Los pisos no tienen problema. No hay mafias. O sea, hay mafias, pero no. Lo que hay es rusos comprando pisos y alquilándolos. Eso es lo que están haciendo. Pero que nadie te va a interrumpir en tus problemas. Si tienes un problema con un inquilino, le echas. No, no, no. Hay que jugar sobre seguro. Cuando yo digo niños, hay que arriesgarse en esta vida. Sí, hay que arriesgarse, pero hay que ver cuándo puedes y cuándo no. Y con el dinero hay que ser muy inteligente cuando te arriesgas. Yo me he arriesgado y siempre he ganado. Pero hay que ser muy inteligente cuando te arriesgas. Tienes que saber muy bien dónde te estás metiendo. Por ejemplo, en antros de discotecas y tal, es mafia. Es mafia. Da igual a qué ciudad vayas, hay alguien que controla todo eso. Pero aparte, la inversión inicial es desproporcionada. Necesitas cientos de miles de euros. Para eso te compras un piso. Además es eso. El piso trabaja solo. El piso es cero problemas. Trabaja solo. Te da el dinero solo. Cada mes te dan dinero y ya está. Un negocio, tú no sabes lo que cuesta llevar un negocio. Trabajas 10 veces más de lo que trabajarías en cualquier otro trabajo. No merece la pena. El nivel de estrés. Una de las personas que conozco que más dinero creo que tiene, aunque no lo sé, pero es que se nota cuando alguien tiene dinero. Una de las personas que conozco que más dinero creo que tiene, lleva un negocio. Lleva un negocio de reformas, de pisos. Y su vida es un estrés diario. Es en plan de, no merece la pena. Yo no soy una obsesa del dinero. No soy una avariciosa. Yo quiero pisos precisamente para no trabajar. Para poder retirarme a X edad y decir, me la sudan las pensiones porque yo ya tengo mis propias pensiones, mis rentas. Ese tipo de negocio, tener un negocio, significa no poder vivir. Y negocios tipo reformas, tipo discotecas, tipo. Todo eso significa que vas a dejar a un lado tu propia salud por hacer dinero. Sinceramente, no merece la pena. En mi opinión, como empresaria, no merece la pena.
¿Por qué crees que lo que quiero hacer ahora es más bien una consulta, un servicio en vez de un negocio? Porque los negocios son puro estrés. Un servicio en el que ayude a la gente, por dinero, por supuesto, en el que ayude a la gente, ya está. Que no van a ser clientes, que van a ser más bien pacientes. Bueno, yo no voy a ser médico técnicamente, pero se me entiende, ¿no? En Plasbus Fring de Breaking Bad, no me acuerdo de ese personaje, pero ya te digo que todo negocio que dé dinero tiene una mafia detrás, ¿vale? Da igual en qué país. Todo negocio que dé dinero tiene una mafia detrás, todo, por legal que sea el negocio. Si no tiene una mafia detrás, es que tiene multinacionales. Por ejemplo, la ropa tiene mafias detrás. Las mafias chinas. Y la ropa tiene multinacionales detrás. Y hay un combate, hay una guerra fría entre las mafias chinas y las multinacionales. Y si alguien como yo se abre una tienda de ropa pequeñita, no tienes nada que hacer. Porque los chinos venden muy barato y las multinacionales venden muy caro, pero tienen mucho marketing. Y aunque te vendan calidad de mierda a precio muy, muy caro, van a vender igual. Y no hay nada que hacer ahí. En cambio, los servicios no tienen mafias detrás. No hay mafia de peluqueros. No hay multinacionales de estilismo. Las hay que te venden los productos. Swarovski, L'Oréal, sí. Pero ya está. Los servicios son completamente asumibles. Los únicos servicios que tienen mafias detrás son, pues, prostitución y esas cosas ilegales, ¿no? O sea, hasta la anciana de la tienda tiene una supermafia, ¿no? Pero el ancianito que tiene una ferretería se enfrenta a que la gente va a comprar las herramientas al Leroy Merlin. ¿Vale? Los bares son todos chinos. Siempre hay algo, entonces hay que saber dónde no vas a tener problemas. ¿Y dónde no tienes problemas? Pues te haces una peluquería. Te compras un piso. Yo qué sé. Te montas una tienda de algo que no esté. Es que las tiendas. No. Servicios. Las tiendas no van a ningún lado, ya te lo digo. En el mundo de hoy, con internet, con los productos chinos, no hay nada que hacer para vender. Tienes que ofrecer servicios. Con las multinacionales e internet, una tienda no sirve para nada. Incluso si haces cosas manuales tuyas, hechas por ti, no merece la pena hacer una tienda. Te abres una tienda por internet y ya está. Vendes en Etsy, que está hecha precisamente para eso, y ya está. Por eso, ya te digo que. Por eso yo lo que quiero dar es un servicio. Y los servicios que dan dinero hoy en día son los servicios para la felicidad. Psicología, terapias, charlas, todo eso es lo que da dinero ahora. Así que yo voy a hacer eso hasta que deje de dar dinero, si es que algún día llega a eso. Porque como la gente cada vez está más puto loca y cada vez ansían más la felicidad, están más enfermos, física y mentalmente, pues entonces funciona. Se ha creado un mundo que está tan enfermo que necesita que lo estén curando cada momento, ¿no? Señor Relax, ¿mi tienda en línea? Sí, precisamente acabo de decir eso. La única manera en que funcione una tienda online es si vendes algo que no se está vendiendo ya. Es decir, que lo hagas tú manualmente, lo acabo de decir. Por ejemplo, alguien que vende accesorios de cuero hechos a mano, ¿vale?
Desde armaduras de cuero para rol en vivo hasta bolsos, botas, lo que sea. ¿Eres un curtidor de cuero o como se llame? Vende por internet a través de Etsy. Etsy. Sirve, precisamente, es una plataforma de gente que vende cosas que hace a mano. Fin. No te intentes crear tu propia página web. Vende allí. Y ya está. Pero solo si vendes algo que no exista ya. Si no, no vas a poder vender nada. La era vendiendo extintores. Hombre, si yo supiera hacer manualidades, podría hacer manualidades tipo, yo que sé, un peluche de Extin, ¿no? Pero yo, sinceramente, las artes manuales no son mi fuerte. Soy buena diseñando, pero no soy buena llevando a cabo diseños. No me gusta. Igual que hay gente que le encanta hacer cosas con las manos. Yo soy de coco. A mí dame un programa de diseño 3D y te creo lo que yo quiero que crees tú. Sin problema. Pero no me gusta crear cosas en la realidad. Iván, a Extin no le gusta esto. Claro que le gusta. Extin sabe que él va a existir. Mientras yo tenga todo lo que tengo montado, su vida depende de mí. Y él lo sabe. Así que Extin quiere que yo tenga mucho éxito. En realidad, ¿sabes qué sería perfecto hacer una joyería online? Son manuales y ganas dinero. Para quien le guste hacer joyas, sería perfecto. Para quien le guste hacer joyas. No veo a nadie. El problema es que, claro, en realidad tú quieres decir bisutería. Bisutería, para quien no lo sepa, es cuando es una joya que en realidad no es una joya. Es decir, que a lo mejor tiene una piedra roja, pero que eso no es un zafiro. Es decir, las joyas de los chinos. Bisutería, que se ha llamado siempre, ¿no? Cuando algo parece de plata, pero no lo es. Todo eso. Mon says, can I ask anything I want if it's inside a Twitch community rules? If it respects Twitch community rules? Yes, you can ask anything. I can say I don't wanna reply to that. So we are all free here. You are free to ask. I'm free to say meh. Arbusas says, hi baby, hi. Señor Gax, para Daena todos son los chinos. Sí. Hoy en día. O sea, antes los chinos, lo único que hacían eran cosas de mala calidad, copias. Ahora ya no, ¿eh? Ahora siguen copiando y siguen haciendo cosas de mala calidad, sobre todo videojuegos. Pero que ahora hay productos chinos que son de buena calidad y ese es el problema. Que ahora están haciendo cosas de buena calidad. Con lo cual, las cosas que antes eran de buena calidad y que han ido bajándola para reducir costes. O sea, básicamente la diferencia ahora entre lo que es chino y lo que no es chino es casi nimia. A no ser que cueste el triple, y aún así a veces es igual de mierda, la calidad de los chinos ha mejorado y la calidad de todo lo demás ha empeorado. Básicamente todo lo que compres ahora ha sido hecho en China, seguramente. Los ordenadores, made in China, todos, da igual la marca. El ordenador en sí a lo mejor no está hecho en China, pero sus piezas sí. Y a lo mejor dices, no, pero la gráfica no está hecha en China, pero las piezas de esa gráfica sí. A eso me refiero. Las piezas he dicho, no los componentes. Que yo sé de informática y sé hablar. Las piezas estarán hechas todas en China. Buah, pedazo de mosquito acaba de pasar. Vas a morir.
Lo he perdido de vista. No aparecerá. Pues eso. Todo es made in China. Tú eres made in China. Todo es made in China. El gato es droga, el dinero es droga, todo es droga. Pues todo es made in China. Está funcionando la música. Vale. Y bueno, ayer fue una mosca y un mosquito. Mañana, ¿quién matarás en directo? No sé. Hay que ir subiendo, ¿no? Mosca, mosquito. Los mosquitos, aunque suenen más pequeños, son peores que las moscas. No, fue una polilla el otro día. Polilla, mosquito. No sé, un bebé. Voy a matar a un bebé. Claro. Si es que hay muchos. Hay demasiados humanos. Muchos humanos hay. Ah, espera, señor Rax, si me había enseñado un vídeo, voy a verlo. A ver. Acabo de darme cuenta. Vale, el vídeo que estoy subiendo es del día 26. Un segundo, que acabo de subir el vídeo que estoy subiendo a YouTube. Que ahora, ya que le he pillado el truco, ahora es súper rápido subir vídeos a YouTube. Vale, esto aquí. Programado. Twitch. Vale. Vamos a ver ese vídeo que me habías enviado. Quito la música un momento. A ver. A ver qué tenemos. Uf. Au. Au, ¿cómo ha sonado? A ver, vamos a verlo otra vez. Au. Eso ha sido una espalda. Le puede haber dejado paralítico con eso, ¿eh? Y es que no la ha matado. Madre mía, el crujido, ¿eh? Qué horror, tío. ¿Por qué me envías estas cosas? Vale, música de nuevo. Vale. ¿Cómo me gusta quitarme los putos pelos de las cejas, tío? A ver si le vuelvo a ver a ese mosquito. Bueno, los mosquitos vuelan muy despacio. Si os fijáis, las moscas de la fruta, las chiquititas, vuelan siempre en línea recta. Siempre en línea recta. Las moscas vuelan un poco así, a lo tonto. Las polillas vuelan súper errático. Es muy difícil pillarlas al vuelo porque es súper errático su vuelo. Son muy difíciles muy difícil de prever dónde van a ir. Pero los mosquitos van súper despacio, lentísimos. Son súper fáciles de atrapar los mosquitos. Señor Relax, era lo que te decía, quería estar fuerte para aprender Jiu-Jitsu y esas cosas para romper la espada a todos. Vale, ¿tú te das cuenta de que ese movimiento requiere de la fuerza de todo el cuerpo? Bíceps, tríceps, hombros, pecho, espalda, piernas, todo. Necesitas fuerza en todo el cuerpo para hacer eso. Aparte de la técnica, obviamente. No puedes hacer solo brazo, y menos si lo haces como me has contado que lo hacías. Que lo único que vas a conseguir haciéndolo así es una lesión. El ejercicio siempre hay que hacerlo
Muy despacio, lo más despacio que puedas. Velocidad caracol. Hay que hacer el ejercicio. Siempre moviendo todo. ¡Ay, que me hago viejo! Igual. Igualmente, si vas aprendiendo el arte marcial en concreto, te vas poniendo en forma mientras lo practicas. O sea, no pretendas primero ir al gimnasio y luego aprender un arte marcial. A las dos cosas. Porque mientras haces un arte marcial, ganas forma física. Y tú si eres capaz de implementarla así. Nunca la he hecho porque puedes matar a la persona, pero sí. A ver, una cosa es que yo siempre luche con intención asesina y otra cosa es que yo siempre luche con fines asesinos. Hay una diferencia, ¿vale? Quien lucha con intención asesina lucha de tal manera que en ningún momento está reteniéndose. ¿Vale? Todo el mundo cuando se pelea con alguien, por muy enfadado que esté, tiene miedo a hacerle daño. Aunque solo sea por luego los problemas que tendrá con la ley. Pero tiene miedo a hacerle daño. Yo cuando peleo con alguien no tengo miedo a hacerle daño. Pero no lucho con fines asesinos. Es decir, no hago cosas que yo conozco que le podrían matar. Por ejemplo, no intento desnucarle. Si le tiro al suelo, le tiraré al suelo de tal manera que su cabeza no golpee el suelo. Pues es así. Se me entiende la diferencia, ¿no? Entre intención asesina y fines asesinos. Daina, es que yo quiero golpear y no quiero que me golpeen, soy niña. La última pelea que tuve, yo no recibí una sola lesión y recibí muchos golpes. En una pelea vas a recibir golpes. Sí, o sí, o sí. La cuestión es si esos golpes provocan daños o no. Es decir, aprende a bloquear. Yo bloqueé el 100% de los golpes que recibí en esa pelea. Una pelea sale herido. Y esto es así, o sea, ¿qué me estás contando? Te muestro mis cicatrices. Tengo navajazos. Tengo moratones. Tengo cicatrices en la cabeza de golpes con bates de béisbol. Y aquí estoy. ¿Por qué? Porque he aprendido a bloquear. ¿Por qué? Porque el bate de béisbol iba a mi cara. Y yo lo desvié y acabó aquí. Si no, yo no tendría cara ahora mismo. ¿Por qué tengo navajazos en los brazos? Que parece que me he cortado, pero no. Viendo el patrón se ve que esto no me lo he hecho yo, ¿sabes? Porque yo me cubrí la cara porque si no me hubieran rajado la cara con una navaja. O sea, entiende que en el momento que te metes una pelea, lo mínimo que puede pasarte es que recibas una cicatriz. Lo peor que puede pasarte es que te mueras. Yo no es que haya tenido solo suerte, que también, sino que he sabido defenderme, he sabido qué peleas tenía que pelear y qué peleas no tenía que pelear. Nunca he huido, pero hay peleas en las que solo me he defendido. Hay peleas en las que me he defendido y he atacado, y hay peleas en las que solo he atacado. Pero si tú tienes miedo a recibir daño, no te pelees con nadie, porque entonces no sirves para pelear. Cuando te metes en una pelea, tienes que estar dispuesto a morir en esa pelea. Si no, no vas a pelear bien. Eso es lo que me refiero cuando digo instinto, intención asesina. Que te da igual lo que a ti te ocurra mientras el otro muera. Y vas a matarle. Y es así como se gana una pelea. Yo he ganado peleas contra una, dos, tres y cuatro personas. He ganado una pelea contra dos personas armadas. No me jodas. ¿Por qué? Porque es así como se pelea. Mi consejo es que no te metas en peleas, eso para empezar. Y mi consejo es que lo que tienes que aprender es defensa personal. No jiu-jitsu. Estás aquí, está aquí, está aquí el mosquito. Ah, no, esto es una mosca de estas blancas raras que se acercan a las luces. Que no son polillas, no sé qué es lo que son. Bueno, vas a morir igualmente, no sé más, ¿no? Aléjate la bombilla. Ah, sucia. Bueno,
Lea, a mí me encantaba pelear hasta que vi como un pavo le pusieron la boca en las escaleras de un monumento de aquí en Argentina y le pisaron la cabeza. A mí me encantaba pelear. No iba buscándolas, pero era muy, 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 muy fácil encontrarme. Ahora es solo fácil, no muy, muy, muy fácil. Señor Lax, hablando de defensa personal, ¿cuentas con un taser o algo para defenderte ahí en tu tienda? La verdad, sinceramente, yo soy mejor peleando desarmada que con armas. O sea, puedo matarte más rápido sin un arma que con ella. Y puedo anularte como persona mucho más rápido sin armas que con ellas. Igualmente, aunque tuviera armas, no te respondería a eso porque estoy en público ahora mismo. Y ciertas armas no es legal poseerlas. Por ejemplo, tener un taser en España no es legal. En Andorra sí los puedes comprar, pero en España no es legal tener taser. Prácticamente en España no es legal tener nada. Un cuchillo de cocina, si quieres. Sweetie, peleas que no tenías que pelear y el 1 versus 4 que ganaste. Bueno, a ver, el 1 versus 4 es que, fíjate si hay que ser idiota, que yo volvía de trabajar de mi trabajo de seguridad privada y yo iba con el uniforme puesto. Lo que pasa es que por ley no puedes mostrar escudos ni la placa. Entonces, con que te pongas una chaqueta encima, ya estás tapando todos los escudos que ponga seguridad y la placa y todo. Pero se ve que eres un seguridad. Porque se ve cómo vas vestido. Pues un día intentó abrirme la mochila, mientras otros tres vigilaban. El tío, cuando yo y mi mochila abrirse, dije: Dios mío, no puede ser tan tonto de no ver que soy seguridad. Si os habéis fijado, los policías y vigilantes de seguridad tienen un pantalón muy concreto, un tipo de pantalón muy concreto, en el que tienen el pantalón y luego una línea en el medio, ¿vale? Una línea que va por aquí. Por fuera. Depende de dónde sea el policía o el vigilante, tendrá un color. Pero aquí, por ejemplo, los de seguridad suelen tener pantalón gris con línea azul. Y los policías Mossos de Escuadra suelen tener pantalón negro, línea roja, ¿vale? Pero, ¿qué se ve que un seguridad es seguridad? Bueno, siguiendo. El tío empezó a abrirme la mochila. Así que yo cogí y me encaré a él. Y le dije: ¿Qué te crees que estás haciendo? Esto era en el metro, dentro del vagón. Yo, ¿qué te crees que estás haciendo? Los otros tres fueron a levantarse yo. Ya había visto que iban con él. O sea, te lo juro, los tíos iban con periódicos y tal. Muy rollo espía de mierda de las series de dibujos animados con él, los agujeros hechos, solo les faltaban los agujeros. De verdad, o sea, eran ladrones de mierda. No creo que fueran ladrones, creo que era gente que simplemente iba a robar por robar. Bueno. Sea, no creo que fueran profesionales. Los otros tres se levantaron. Entonces ahí cogí al que tenía delante agarrado y le empotré contra una barra del metro. Y luego lo tiré al suelo. Los otros tres se estaban levantando. Y entonces me eché como hacia un lado para tener más espacio y les hice así. Y me puse en posición. En plan de quién quiere ser el siguiente. Los tíos como que dudaban. Yo estaba en ese momento muy, muy enferma. O sea, yo tosía sangre. Yo estaba en la mierda. Iba a trabajar, ¿por qué? Pues porque había que ir a trabajar. Pero yo estaba tosiendo sangre. Así que sabía que no iba a poder correr detrás de ellos ni loca. La cuestión era intimidarles. Quería hacer que se fueran. Los tres tíos se fueron acercando a mí y es que no podían acercarse. Al momento que cualquiera se acercaba, yo daba un puñetazo al aire, una patada al aire y no tenían huevos de acercarse. O sea, ahora yo era como un perro ladrando con una cadena al cuello. Yo no quería acercarme a ellos porque entonces la pelea iría al resto de pasajeros. Pero tampoco quería pelear de verdad, porque no podría. Al final los tíos se acojonaron, dejaron a su amigo ahí, salieron corriendo, y luego el tío salió corriendo. Cuando vio que yo me apoyaba en la pared en plan de estoy en la mierda, el tío cogió y salió corriendo. Vamos, que le dejé irse corriendo. ¿Cómo gané esa pelea? Con intimidación. Pura y dura. En cuanto se fueron, me puse a toser una de sangre. Vamos. No se acercó ningún pasajero nunca a ayudarme, a decir nada, nada. Nadie hizo nada. Nunca nadie hace nada. Eso entenderlo, ¿vale? Cuando tienes un problema, nunca nadie jamás va a ayudarte. Como muchos se van a meter en medio a molestar. Pero nunca te van a ayudar.
Suitirana guerrera. Era muy guerrera yo antes. Muchísimo. Consumada. O sea, en serio, que no es por tirarme flores, pero no tenéis la idea de cuán curtida estoy yo en esto. Ivana, a mí la WWE me enseñó a hacer el ridículo en las peleas, pero igual las ganaba. ¿Las ganabas? Si no está roto, ¿para qué lo arreglas? Si las ganabas, igual. Pero si yo aprendí, antes de saber defensa personal, yo lo que sabía hacer, lo aprendí con el Tekken. Y funciona. Sweetie, con los puños se pelea, sin nada. Sí, yo peleo mejor con desarmado. Lo que pasa es que las armas son más letales. Pero eso no me beneficia en absoluto. Y en una pelea no quiero matar al otro. Quiero que el otro piense que le quiero matar, pero no matarlo de verdad. Leal, ¿un cigarrillo en el ojo es legal? No, de hecho eso te puede llevar a la cárcel. Si os reacciona una porra o macana, no sé qué es una macana. Yo he sido entrenada con tonfa, ¿vale? Tonfa es esa porra que tiene un pequeño saliente a un lado, la porra americana, ¿vale? Aquí en España las porras se iban normales, sin ese saliente. Pero yo he sido entrenada con porra y con tonfa. Lo que pasa es que las tonfas son armas muy defensivas. Nunca me he peleado con nadie con una tonfa porque ¿quién coño lleva una tonfa encima? Esa es la cuestión. Nunca me he peleado con nadie con tonfa. Más allá de los entrenamientos. Sweetie, ¿pero en qué zonas te han pasado las peleas y eso? Metro, línea 4. No me acuerdo de la parada. ¿Cuál es esta? No me acuerdo de la parada. Es que yo lo cogí una parada y pasó dos paradas después. Metro línea 4, metro línea 1, metro líneas 3, 5, metro. Zona Sagrada Familia, que es zona buena. Y he tenido sus problemas. Zona Marina. Zona de Sants. Pero sobre todo donde más peleas he tenido es en Salamanca. Y luego en el trabajo. En el trabajo que sería Zona Raval. Y. Mira, he vivido en el Carmelo y nunca he tenido un problema allí. Les daba mucho miedo mis pintas de gótico, les daba mucho miedo. ¿Dónde más he tenido peleas? Zona Lesseps. Zona Gracia. Bueno, Lesseps no es una zona, pero. Gracia, Lesseps. Gracia, Fontana. Plaza Cataluña. Y luego ya en los trenes de Renfe. Y ahí ya ni idea de dónde estaba. Soy un relax. Uf, qué hermosura. ¿El qué? Porque estoy diciendo muchísimas cosas. Tenos cuidado con Twitch que te banea por nudismo, era, ¿no? Ah, vale, lo de la pierna. Sí, ya me baneé una vez y me banea dos, pues solo queda una para que me echen. Lea, aquí en América Latina es más jodido. Te meten un tiro, te matan por unas zapatillas o un móvil, sin preguntar ni nada. Claro, aquí en España la ventaja es que no hay una proliferación de las armas como la hay, por ejemplo, en Latinoamérica. Aquí realmente te puedes defender físicamente. Y por eso aquí merece la pena aprender defensa personal, como mínimo. Como mínimo. De hecho, mi especialidad es defensa personal. Yo, sobre todo, lo que hago es anular a la persona. Porque así gano yo la pelea sin tener que luego afrontar una lesión, una denuncia por lesiones. Es solo en casos como el último caso, que era un junkie, que tuve que apalearle. Bueno, no usé un palo, pero me entendéis, tuve que apalizarlo. Porque los junkies no sufren. Los junkies no sienten. Eso que dicen, no, los animales no sienten, los junkies no sienten. Tienes que pegarles hasta que quedan inconscientes porque no sienten, no sienten. No les puedes hacer una llave y que les duela, porque no les duele. Pero claro, en América, en todo el continente americano, salvo Canadá, imagino, te pegan un tiro y ya está, y te roban las zapatillas del móvil y ya está, se acabó tu vida ahí. Aquí, a mí me han sacado navaja muchas, muchas veces. Por eso, por unas zapatillas o por un móvil. Nunca me las han podido quitar, ¿eh? Yo me he defendido de gente armada, desarmada.
y eso es suicida. Señor, relax, jaja, cierto, la gente culo. La macana es una tonfa, dices, dale, pues. Pues la tonfa. Yo sé luchar bastante bien con tonfa. A ver, mi especialidad en cuanto a armas son las garras. ¿Vale? Son los catares. Esa es mi especialidad. Pero en cuanto a armas sí que sé manejar eso. Tonfa también. Porra, tonfa, espada. Catar. Suiten, Marina ha estado. Marina ahora está mucho más tranquila que antes. Antes era un local. Antes era un suburbio, antes era un... Ahora está mucho más tranquila, Marina. Señor Rax, la pregunta sería, ¿dónde no se ha peleado? En Sarriá. Esto es una pija de Barcelona, Sarriá. En Sarriá. Ya. Sweetie, apuntados para nunca ir a esos sitios. No, Sagrada Familia es un muy buen barrio. Pero justo había un yonki perdido y tuve la mala suerte de encontrarse con la tipa más puta dura de toda la ciudad. Pues mejor que se encontró conmigo y no con una persona que podría haber no haberse defendido. Pero estaba perdido, estaba fuera de su... Era un pez fuera del agua. Aquí yo nunca he visto un borracho y nunca había visto un yonki antes. Pero bueno, la ciudad no es tan grande como parece. Sweetie, yo cuando vaya a Barcelona no creo que me intenten robar con el cosplay de Yana, como mucho violar. A ver. Lo que puede ocurrir, que en Barcelona lo dudo, porque Barcelona es otro mundo, es que te encontraras con homófobos, te llamaran maricón de mierda y te intentaran pegar una paliza. Eso en Barcelona es muy raro porque ese tipo de gente escasea mucho, por suerte. Pero existir existen. Lea, a mí kickboxing me ayudó mucho para defenderme. Vamos, Daena, sí, se me da súper bien. Cualquier cosa. Aprende cualquier cosa. Yo siempre recomiendo empezar por defensa personal. ¿Sabéis por qué? Defensa personal primero te enseña los básicos de la pelea. Y sobre todo los básicos de cómo defenderte de una pelea. Pero lo más importante es que en defensa personal, si te la están enseñando como se enseña, lo que te enseñan es a perder el miedo. El problema es que cuando tienes miedo en una pelea, sufres visión de túnel y no ves lo que te rodea. Y eso te da una desventaja muy grande. La persona te puede ganar simplemente por experiencia. Necesitas... La receta de ganar una pelea es... No tener miedo. Tener instinto asesino. Experiencia. Estar curtido. Técnica. Forma física. E intimidación. Sweetie, pero parecer una chica con el cosplay. Hasta que alguien se dé cuenta y no lo parezcas. No vayas solo. Es mi consejo. En general, mi consejo para cualquier persona que no sepa defenderse es no vayas solo y aprende a defenderte. Para así poder empezar a ir solo. En fin. Ah, es verdad. Siempre digo que mi mejor pelea ha sido vencer un 1 contra 4. Pero siempre olvido aquel día en que fue un 1 contra 8. 8 nazis. Había 8 nazis en una obra en Lesseps. Ahora me acordé al decir Lesseps. Había 8 nazis en una obra en Lesseps. Yo vivía al lado de Lesseps por entonces. Uno de ellos, semanas atrás, le habían invitado un botellón. O sea, unos amigos estábamos haciendo botellón y habían invitado a este tío porque le conocían. ¿Vale? Y ese tío intentó robar botellas del botellón. Entonces, yo le pillé y le eché. ¿Vale? Y le dije, y no vuelas por aquí, te rompo la cabeza. Entonces, cuando me vio, coincidí con él, que me vio con 7 amigos nazis suyos. Yo ni sabía que era nazi el día ese. Pero mira, la escoria siempre es escoria. Y estábamos, y había una obra en Lesseps, ¿vale? De esto hace años. Y me ven. Y cuando me empiezan a decir cosas, yo reconozco al tío y simplemente les hago así.
y sigo caminando. Pues entonces iba con una sumisa mía, con una esclava mía, una chica con la que tenía una relación de amo-esclava. Y le dije, cuando hice así, seguí caminando. Y según iba caminando y de espaldas, cogieron piedras de la obra y me las empezaron a tirar. ¿Qué pasa? Que ellos no tenían intención asesina, porque tiraban sin intentar dar, solo intentar intimidar. La intimidación conmigo no funciona. Así que le dije a ella, camina hasta el final de la obra. Y yo cogí una de las piedras y tiré directo. O sea, una piedra no es lo mismo si la tiras así, que cae y toc toc toc, que si la tiras directa. Y la tiré directa al grupo y se tuvieron que apartar. Y les dije, me voy acercando, según hablo me voy acercando. Y les digo, así es como se tira una piedra cuando vas a matar. Y digo, venga, si tenéis huevos, tiradme otra. Pues la devuelvo igual. Y yo me iba acercando, me iba acercando, me iba acercando. Y los tíos, jaja, que solo era broma. Y digo, conmigo bromitas las justas, ¿eh, hijos de puta? Y cogí una piedra y me di la vuelta. Di dos pasos, me giré y digo, al que me tire una piedra, me da igual quién haya sido porque no lo voy a ver. Esta piedra va a su puta cabeza. La piedra va a saber quién ha sido. Y me fui con la piedra en la mano. ¿Fue una pelea? Técnicamente no, por eso no me suelo acordar con que esa fue mi mayor victoria sobre un grupo de personas que querían problemas. Pero es verdad, claro, es que no cuenta como pelea. Por eso en mi cerebro no la recuerdo como pelea. A ver, que me pongo a hablar. Lea, a mí la calle me curó de espanto, te creo. A ver, yo lo admito, yo en las calles de Latinoamérica o de Norteamérica, según qué ciudades, qué barrios, yo no duro 2 días. Porque me pegan un tiro, ¡pum! Y ya está. Pues como ya además, yo no me acojono, yo no me acobardo. Me pegan un tiro y yo no duraría 2 días allí. Brunin, hola Brunin. Relax. ¿Qué recomendaciones le das a una persona que no tiene experiencia y necesita pelear por necesidad? Aprende defensa personal. Aprende defensa personal. Y cuando hayas aprendido, no, dominado la defensa personal, entonces aprendes otras artes marciales. Pero nunca, nunca, nunca te... ¿Cómo se llama cuando te haces luchador oficial? Nunca te federes. Nunca te federes, porque en el momento que te federas, estos dos se convierten en arma blanca. Y si tú te defiendes de alguien, se considera que le has herido con arma blanca. Así que nunca, nunca, nunca te federes. Sweetie, 8 skinheads, sí. Sí. Que anda que no hay nazi más tonto que el que ataca a una persona así de blanca, ¿eh? Es para decirles, pero si yo soy superior a ti, que te... Calla, 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 nazi español, ¿eh? De ojos marrones, cállate. Cállate. Ay, si Hitler levantaba la cabeza, te pegaba 2 bofetadas y me daba una palmadita en la espalda. Eso, nazis de mierda. Iván, Sweetie pasa en Instagram. Que a Iván le gustan los trapitos. Alarma. Uf, leo lo que queda en el chat y nos despedimos. Lea, vivo en Rosario, Argentina, que es donde están los narcos del país y por donde entra la droga. Aquí la mayoría está acostumbrada a vivir allá. ¿Ves? Yo no viviría allí ni loca. ¿Por qué? Porque a los 2 días ya me habrían matado. Pawan, why so serious? Oh, I'm speaking about how to defend oneself. So I'm speaking about fights and how to survive a fight, how to win a fight. So I might look a little angry, but I'm just passionate. Relax, más bien fue un conflicto. Por eso no lo cuento. Fíjate que en mi cerebro no está almacenado como pelea. Gabriel, ¿haces actividad física? Sí, sobre todo yo ahora salgo a correr. Y yoga y ejercicios feminizantes. ¿Por qué? Porque yo ahora lo que quiero es perder musculatura. Entonces lo que hago es lo contrario a lo que hay que hacer para ganar músculo. Quiero verme más femenina. Donde sí sigo haciendo fuerza es en las piernas. O sea, ahora mismo soy un aspirante a Chun-Li. Porque no sé si habéis visto los jamones que llevo ya. Pero
Con estos muslos hacen barcos, ¿eh? Señora, yo me refería a pelear por necesidad como si estás en peligro, tu vida está en riesgo y tienes cierta urgencia. Defensa personal. Como he dicho antes, en defensa personal te enseñan a perder el miedo. Te enseñan a, si te lo enseñan bien, te enseñan a cómo eliminar el efecto túnel. El efecto túnel, que solo ves lo que tienes delante. Defensa personal. ¿Cuántas veces habré dicho esas dos palabras ya? O sea, que se escriban para que no se vaya. Leo más rápido lo que vosotros escribís. Iván, entonces va a ir a enamorar un Twitter random por ti. Y ese Twitter random será I love Diana. Diana Michelle, I love you, o I love Diana Michelle. Vale, perfecto. Gracias. Gabriel, me parece perfecto. Yo también empecé a correr. Correr va bien para estar en forma física, para la salud. Para ganar fuerza no va bien. Para hacer músculo no va bien. Hola. Pues eso. ¿No desayunaste, bebé? No, no desayuné. Luego comí pizza de carbonara y cuscús con verduritas. Un poco comida basura y un poco comida sana. Vale, pues chicos, este es el final del stream. Recordad, ahora estoy de lunes a viernes, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la tarde. Para quien no sea de España, porque eso es horario español, ahora son las 8 de la tarde, ¿vale? Estoy 3 horitas, de lunes a viernes, así ya sabéis. Mañana estaré, que es viernes, ¿no? Sí, mañana es viernes. Sí. Y pasado, no estaré. Y ahora voy a decirlo en inglés porque estaba Pawan por ahí. Ok, guys, this is the end of the stream. Remember, I'm everyday from 5 p.m. to 8 p.m. That is Spanish time. So if you want to calculate it, it's 8 p.m. right now, okay? Remember to follow me on social media. You have everything down here. Please help the channel grow with donations, Patreon, all that. So be good or not. Vale, chicos, portaos bien. Oh no. Hasta mañana.